Y comenzamos este encuentro. En el pool número 4 tenemos a Codystyle contra UT Cecil. Vemos cómo Cecil empieza a tomar rápidamente la ventaja con respecto al porcentaje. Vamos a ver si consigue el primer stock. No, todavía no. Cody regresa de manera concisa a la plataforma. Un 66% en UT Cecil. ¿Será que lo determina? No, regresa seguro con su OP. El OP de Ike bastante sólido, bastante fuerte. Difícil de contrarrestar. Aquí vamos a ver si pueden si pueden terminar rápido el juego y no, Cody se suicida lamentablemente con su OP. Debe tener más cuidado en la próxima situación que se le presente. Es como se le baja completamente el escudo a Mart. Y Mart comienza con este juego de juggling. Vemos como hay bastante mind games en este juego. Y pues bueno, Ike tomando la desventaja, será que lo elimina, ¿no? Pero termina con su stock de manera concisa, Cecil ganando 1-0. Les recuerdo que no hay sonido en los motores, estamos audífonos para que no les pueda escucharse. Un baneo de Layla por parte de UT Cecil. Y se van a Final Destination en este segundo juego, tomando la ventaja de Cecil 1 contra 0 de Cody. Empezamos este segundo match. Cody aquí tiene que jugar bastante paciente, puesto que Cecil es uno de los jugadores más prometedores de LCA. Acabando rápidamente con su stock hacia Cody, vemos cómo pues termina completamente con su stock pulverizándolo. Y Cody empieza a defenderse tirando smashes. Está jugando bastante alocado. Creo que debería jugar más tranquilo, más paciente. No tirar golpes a lo random para poder regresar pues, de manera concisa. Vemos como aquí, ¿será que lo termina? ¿Será que este es el fin de Cody? Y no consigue tomar el edge, pero el juggling de Mart se ve bastante, bastante enfermo y no consigue regresar Cody, terminando muy rápidamente este match 2-0 a favor de Cecil.